4 de noviembre de 1916, Eduardo Desiderio, sería el dueño. Está hecha Fratelli de Falco, fabricante de instrumentos armónicos a Napoli. Lo conseguí de casualidad, así porque una persona lo tenía, pero prácticamente me lo regaló porque lo quería tirar casi. ¿En serio? Lo tengo que hacer arreglar y ponerle las cuerdas y todo, pero es un violín posiblemente italiano de siglo XVIII. Pero hecho para un chico, porque es un violín chiquito. Claro. Hay que hacerlo restaurar un poco, pero ese violín está bueno. Si no, se lo mostré a Piñero la otra vez que vino. Bueno, esta es una de las fotos más viejas que tengo como artista, o si, tal vez la más vieja que tengo como artista. Fue tomada entre 1973 y 74, cuando yo tenía entre 11 y 12 años, y este es mi primer cuarteto de cuerdas. Y bueno, esto fue en la iglesia de la Carrodilla de Mendoza y fue uno de los primeros conciertos públicos que dimos. Soy Pablo Sarabí, concertino de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en el Teatro Colón. Durante muchos años tuve el conocimiento de que en algún lugar de Buenos Aires había un Guarneri del Gesù, quizá la ambición máxima de todo violinista. Este es el libro de la Casa Hill de Londres que publicaron en la década de 1930, a principios de la década del 30. El libro tiene varias referencias de los autores de la familia Guarnerius de la época, pero en la página 101, si no recuerdo mal, está la exacta referencia al violín en cuestión que está en Buenos Aires. Acá está. Hay una lista de los instrumentos de la década de 1730, y el segundo que aparece dice M. Blanco ex Armingo. Este señor Blanco, yo deduje que era Fernández Blanco, que era el coleccionista argentino, que tuvo muchos otros instrumentos. Efectivamente, Isaac Fernández Blanco comenzó su trabajo a partir de colectar una pequeña pero muy interesante colección de instrumentos musicales, de cuerdas, violas y violines, que compró fundamentalmente en París, en Francia, en la última década del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Me estoy refiriendo a piezas de los mejores autores de la lutería del norte de Italia, Venecia, Cremona, Milán. Dentro de ellos adquirió un instrumento en especial, que es un Guarnerius del Gesù 1732, que es, sin duda, el instrumento principal de su colección. Este instrumento había pertenecido al violinista Armingo, un conocido músico de finales del siglo XIX, que trabajaba con un cuarteto muy reconocido en su época, quizás el integrante más conocido de ese cuarteto sea el gran compositor Lalo. Y tras la muerte de Armingo, Fernández Blanco logra adquirir en subasta pública, y hay un precio importante, esta verdadera joya. Y pregunté a muchos expertos en distintos lugares del mundo que yo ya conocía y que tenía cierto vínculo o en algunos casos amistad, preguntándole si tenían noticias de ese instrumento porque había desaparecido de la faz de la Tierra. Y todos los expertos que contacté me dijeron lo mismo. Sí, existe en la lista de la casa, del libro de la Casa Hill, pero no se lo ha visto en las últimas décadas en danza, no se lo ha visto en ninguna ciudad. Entonces, bueno, mi conclusión fue, si no está en otra parte, tiene que seguir aquí, en algún lado. Esa gran colección llega al Palacio Noel, en la calle Suipacha, en la bajada de Suipacha hacia Libertador, en el barrio de Retiro, en el Palacio Noel, un palacio neocolonial, relegando esta pequeña pero muy importante colección de instrumentos musicales
primero a un depósito, luego al olvido. Llegando a la década del 50, un director de institución decide que esta colección nada tiene que ver con el museo y se define un préstamo, lo que llamamos entre museos un préstamo firme, al Teatro Colón. Estuvieron muchos años en exposición en el Teatro Colón, donde yo los conocí, desde que empecé a trabajar en el Teatro Colón en 1982, y que veía además en, en las vitrinas que estaban en el foyer del teatro. Pero ningún Guarnerius, por lo menos un Guarnerius Gesù, no. Y un buen día dije, bueno, si no está este Guarnerius aquí, ¿dónde está? Porque se supone que tiene que estar en alguna parte. El violín también fue árbol. Solo él sabe de cuántas aves cantoras fue sitio. Vuelto luego en madera tallada y aprehendida a un alma humana. Esta le otorga su aura creadora. Los instrumentos tienen algún tipo de conciencia etérea. Y cuando corren riesgo de ser olvidados, se guardan. Esperando el momento oportuno para seguir con su propósito. El 17 de marzo de 1992, a las 14:10 de la tarde, se produjo el ataque terrorista a la Embajada de Israel en la esquina de Arroyo y Suipacha. El Palacio Noel se encuentra situado a 30 metros de lo que fuera la Embajada de Israel. Y por supuesto, sufrió de forma directa el impacto de ese terrible atentado. Aquellos objetos que se encontraban resguardados en los depósitos técnicos y especialmente en el depósito principal, que es un depósito blindado, donde se resguarda fundamentalmente la colección de platería, no sufrieron mayores daños. Allí estaba resguardado el Guarnerius del Gesù de 1732. Vino un experto de una casa conocida de Estados Unidos que se llama Christie's, que en realidad es de Londres, pero él vino de Estados Unidos, y invitado por el museo para que hiciera un avistamiento de los instrumentos, a ver si podían llegar a ser tan buenos como decían. Como este experto sí lo conocía, me invitó y fui con él, y ahí fue la primera vez que vi el Guarnerius. Años atrás, el Museo Fernández Blanco decide cambiar el formato de la exhibición de su patrimonio permanente. En el marco de esos objetivos, la recuperación de la colección de instrumentos musicales tenía importancia, primer orden institucional. Es así que se decide realizar esta gestión y algunos años atrás esta gestión tiene éxito y la gran colección de instrumentos musicales que se exhibió durante décadas en el foyer del teatro regresa a su institución de origen. Encaramos entonces la invitación a profesionales internacionales que pudieran colaborar con el museo para comenzar a pensar en la intervención, en conservación y restauración de estos instrumentos. Normalmente para restaurar grandes instrumentos se eligen grandes artesanos que conozcan mucho del tema y tengan una gran experiencia. No hay tantísimos. Me entero que viene Horacio Piñeiro a la Argentina. Y Horacio Piñeiro es uno de los grandes restauradores que ha dado en la Argentina, si no el mejor, diría. Y trabajó durante décadas en la casa más importante de Estados Unidos de restauración de instrumentos. Son cosas que no se ven todos los días y menos
teniendo a un maestro como Horacio, que la verdad que él estuvo 40 años trabajando en Nueva York, restaurando de los mejores instrumentos del mundo, Stradivari, Guarneri, Bergonzi, y todos los más grandes luthiers, él los tuvo abiertos en sus manos y trabajaba todas las semanas con este tipo de instrumentos. Solamente lo experimenté un ratito, un poquito, pero estar en el grupo con el Guarneri, con su sonido cálido y rico y variado y distinto. Pero yo calculo que en los 15 años que estuve trabajando con Jacques Francés fueron entre Guarneri, de los más grandes, y Bergonzi, unos 150 o 200. En ese momento era la casa más importante y pasaban todos los grandes instrumentistas por ahí. Guarneri del 30 adelante, restauré unos 20, 25, que no produjo muchos él. Cuando yo me fui a Estados Unidos y vine de vuelta, me dijo Pablo un día: Horacio, mirá que hay un Guarneri que no se mostró nunca en el Teatro Colón. Mirá, digo, la mayoría que yo vi en el Teatro Colón estaban con nombres que no eran y no se podía tampoco hacer un estudio porque estaban con una capa tan grande de hollín y todas las impurezas que estaban, porque estaban siempre exhibidos con la tapa para arriba. No se rotaron ni se limpiaron, entonces estuvieron por 50 años con ese problema de pollution, ¿no? Entonces me dice: mira que es un Guarneri. Yo nunca vi nada, yo no creo. Me dice: bueno, vamos a verlo. Y fui a verlo y digo: sí, tiene razón, pero en el estado que está. Y ahí fue donde comenzó el principio, no de restauración, sino de recuperar el estado original y ver si con el estado original era potencialmente tocables. Porque instrumentos como estaban no sonaban. El Guarneri del Fernández Blanco tenía algunos pequeños problemas de falta de mantenimiento los últimos 80 años. No eran graves, porque no tiene ningún tipo de rajadura en su estructura. Las maderas están perfectas, lo cual es casi un milagro de un instrumento de casi 300 años. Pero sí, en alguna época, posiblemente hace cerca de 100 años, alguien había encolado el instrumento, seguramente porque se había desencolado, con una cola durísima en todas las juntas. Este instrumento que vino de Francia. En Francia, la escuela francesa es colar los instrumentos al agua. Eso quiere decir que al cerrar un instrumento o encolar el fondo, se encolan con colas muy livianas. Se ve que a Fernández Blanco se le desencolaba. Entonces no sé quién fue, si fue Mandel y alguno de los que trabajaron con él o que trabajaban porque le pedía a él, porque era el mejor luthier de Buenos Aires en ese momento. Y lo encolaron con cola irreversible. Sí, se arma el instrumento con esa encoladura y se lo hace vibrar. Las vibraciones que llegan hasta los bordes y se encuentran con un material tan rígido pueden hacer colapsar las vetas de la madera y se puede rajar. Por ejemplo, estas son las fajas, ¿no?, de un instrumento. Estas son las tapas que están todavía en bruto, pero una vez que ya están talladas, van encoladas así, ¿no? Todo el borde este va encolado. Entonces, esa es la cola que removió, la que sostiene las tapas mantenidas a las fajas, ¿no? Separó las tapas, removió toda la cola y volvió a encolar con una cola adecuada. El fin era, con Pablo, recuperar la colección, hacer lo que se hizo por estos 6 años más o menos, para que la gente joven no tenga la necesidad de ir a la fuente, que es Italia o Francia,
Yo soy feliz, digamos, me volví de Cremona un poco con una angustia de saber que acá no hay tantos instrumentos como allá, que allá vas a cualquier museo y en un segundo tenés maravillas. Y apareció esto en mi vida y bueno, estoy muy contento. Este fue el primero que hizo Piñeiro de las copias del Guarnerius Fernández Blanco Armingó. Y es el violín que yo más uso ahora profesionalmente. Es un violín que tiene un excelente sonido. Una muestra. Eso permitió hacer luego un relevamiento fotográfico, tomar todas las imágenes del interior del instrumento, que no es fácil hacer con estos grandes instrumentos porque generalmente están con muchos cuidados alrededor y se los puede fotografiar pero no por dentro. Este se pudo, y por eso también Piñeiro pudo hacer una cantidad de medidas, tomar medidas muy precisas de todos los espesores y bóvedas para poder hacer copias como la que yo tengo en la mano. ¿Por qué se llama Del Gesù? Porque quiere decir en italiano de Jesús. Por las etiquetas que ponía Guarnerius, todos los miembros de la familia Guarnerius ponían una advocación a Santa Teresa, salvo este que ponía la cruz y IHS, que es la señal de Jesus Homini Salvator, que refiere a Jesucristo. Entonces, para distinguirlo del resto de otros miembros de la familia, le llamaban a Guarnerius de Jesús. Y quedó el Guarnerius Del Gesù, que es el más conocido de todos, como casi como si fuera su apellido. Si vos querés hacer algo, tenés que hacer los trabajos de restauración, sobre todo de restauración, conociendo el autor, la personalidad del autor, en qué año lo hizo. Después de tanto tiempo están, parece mucho mejor que cuando los terminamos, porque se fue asentando la limpieza del instrumento y entonces están como si estuvieran ahora resurgiendo a una realidad. Es el sueño de mucha gente que toca el violín, ver una cosa así y poder llegar a tocar con algo así en el estado que están. Cumplido con el fin que tanto quisimos nosotros con esto. Esto es una maravilla y que veo que está siendo algo importante para el futuro de la lutería en la Argentina. Todos los luthiers tienen un ADN que se puede decir propio en cuanto a estilo y en cuanto a sonido. Digamos, los artesanos luthiers que se aprecien de tal. Cuando tienen un buen nivel, la relación que tienen ellos con la madera es cada vez más
íntima y más pura y más perfecta. Es como que la madera les habla, les dice y ellos inspiran. Y por eso no hay dos instrumentos exactamente iguales. Lo que sí podemos reconocer en artesanos como Guarneri y el Yesú es un tipo de sonido que es de él. No es de otro, es de él. Hay varias escuelas en Italia que las tenés que conocer y respetar. Entonces, desde ese punto de vista ya tenés que comenzar conociendo los autores, conociendo la técnica y conociendo sobre todo el momento. Porque hay autores que, como todo, tienen un momento de esplendor extraordinario, que es la parte máxima de lo que hizo en la vida. Después puede seguir construyendo, pero ya entra la edad, entra el movimiento manual, que empiezan los temblores, que empiezan la vista. Hay muchos factores que, si bien tiene la técnica, no podés acompañarla con la precisión manual que tenías cuando tenías 40 años. Y el que está en Buenos Aires es en particularmente uno de los que tiene más la personalidad de Giuseppe Guarneri de Jesús, porque tiene la mejor época de cuanto a perfección de trabajo, pero además el sonido que se está asociando más a los últimos instrumentos. ¿Hay algo en ese instrumento en particular que él pudo dejar realmente parte de su ADN? Y creo que es uno de los violines que lo dejaría más orgulloso de lo que él llegó a ser como artesano hoy en día, si él pudiera verlo. Este hombre, Guarneri del Gesù, llegó con Stradivarius al máximo de la expresión de la construcción de instrumentos. Y hizo muy pocos instrumentos este hombre. No fue como Stradivarius, pero los dos están a la altura de la expresión máxima de la lutería. Y sobre todo este instrumento está en un estado impecable. Se ha constituido una colección que será con el tiempo la envidia de muchos museos. Se tiene que estar supuestamente con la tensión y el amor que necesita tener esa relación con la restauración. Es muy difícil. Es muy difícil porque mucha gente no tiene la posibilidad de ver los grandes instrumentos y sobre todo trabajar. Porque vos podés ver el instrumento y no ves el interior como está hecho, la particularidad que tiene el interior, la madera que usaron, muchas partes de la técnica la tenés que ver abriendo el instrumento. Uno piensa, ¿no? ¿Cómo puede ser que una persona que falleció en 1744, ya dentro de poco van a ser 300 años, pueda darnos todavía su mensaje, su sonido y su voz? Bueno, a través de su obra, y sus instrumentos, estos artesanos siguen viviendo. Buenos Aires tiene el raro privilegio de tener uno de los mejores instrumentos de Guarneri. Y también pensemos que gran parte del siglo XIX y del XX, tantos italianos vinieron aquí y dejaron su impronta con sus trabajos, obras de arte, artesanías y todo esto. Guarneri, habiendo nacido mucho antes, también logró hacerlo a través de este hermosísimo violín. Y por eso es una obligación, además de un privilegio, es una obligación para todos los que tenemos contacto con él, de preservarlo para las generaciones futuras. Thank you.
Paganini tocaba con un Guarnerius que tenía unos años menos que este. Digamos, el Guarnerius de Paganini es aproximadamente 1742 o 43, así que tiene 10 años menos, pero Paganini hizo famoso a Guarnerius, porque hasta entonces Guarnerius era considerado como un buen luthier de Cremona, pero no estaba asociado a los más grandes nombres de los violinistas, hasta que Paganini empezó con el suyo. Y Paganini compuso todas sus obras y tocó siempre con un Guarnerius, por lo menos sus conciertos más conocidos. Uno de los caprichos más conocidos de él empieza así.